Como mencionábamos, sabemos que los abogados, el 90% de ellos trabaja desde el correo electrónico, por lo cual nuestro punto de partida de IKEA es integraciones con los principales correos electrónicos, como Outlook, como Gmail. Lo que buscamos con nuestros complementos es que el abogado no tenga que cambiar su forma de trabajo, sino que a partir de un correo electrónico que le llega a su correo, a partir de un correo que le llega a su bandeja de entrada, tranquilamente, ya con el complemento de IKEA, puedan entender en qué estado de avance se encuentra dicho estado. Entender, por ejemplo, quién es el abogado que lo está llevando adelante. Poder entender cuáles son las diferentes tareas que se tienen que llevar para cada uno de estos requerimientos. Todo esto sin salir del correo electrónico. Y si nosotros vamos al punto de partida de cómo es el ciclo de vida de forma frecuente de una solicitud, vamos a hacer este ejemplo de una solicitud que me llega a un cliente interno. Como mencionaba, con el complemento, lo que haría un abogado es indicar de que esta solicitud que me llegó por correo electrónico, uno lo desea transformar en un asunto legal dentro de IKEA. Buscamos hacer esto desde aquí, como mencionaba, para no tener que irnos directamente nosotros a nuestra herramienta, sino continuar en la bandeja de entrada de uso frecuente. Entonces aquí, principalmente, uno empezar a brindarle información a IKEA para que empecemos a recolectar aquellos datos que sirven para la toma de decisiones, poder construir reportes y poder construir información que desde un correo electrónico o desde una bandeja sería imposible. Entonces, con la simple indicación de cuál es el tipo de asunto que queremos llevar adelante y hasta quizás nosotros indicar quién va a ser el abogado que va a llevar adelante dicha solicitud, nosotros ya transformamos un correo electrónico en un asunto dentro de IKEA. Creamos el asunto y ya lo podemos ir a trabajar fácilmente allí. Entonces, desde aquí nosotros navegamos a IKEA y en IKEA automáticamente por detrás nos va construyendo todo lo necesario para poder llevar adelante este asunto en particular, automatizando las tareas que tenemos que llevar adelante. Simplemente nosotros lo que tenemos que ir indicando es cuáles de dichas tareas ya han sido llevadas y cuáles han sido realizadas para poder brindar visibilidad al resto del equipo legal. También tenemos la posibilidad de comunicarnos y en este sentido nosotros tenemos la posibilidad de tener una trazabilidad de los correos electrónicos de forma automática. Tenemos la posibilidad de escribir correos electrónicos desde IKEA sin tener que estar alternando entre las diferentes herramientas, lo cual ahorra muchísimo tiempo. Y lo que buscamos con esto es que centralizamos y trabajamos 360 grados alrededor de cada asunto legal. En el sentido que lo que buscamos es que los abogados tengan a su disposición todo lo que está relacionado con cada requerimiento legal. Es decir, todas aquellas tareas que nosotros tenemos que llevar adelante para poder resolver un asunto, toda aquella comunicación que hemos tenido con nuestros clientes internos, la posibilidad de comunicarnos incluso con nuestro equipo, indicando comentarios dentro del asunto, como así también todos aquellos archivos que nosotros necesitamos para llevar adelante dicho requerimiento. Es decir, de que IKEA también te toma de forma automática todos los adjuntos que nos llegaron en un correo electrónico, y nos brinda conocimiento en el sentido de que también te va facilitando los documentos modelo que necesitaría el abogado para poder desarrollar dicho asunto de forma particular. Con esto lo que buscamos es eficacia, de que un abogado no tenga que perder tiempo buscando los documentos modelo, de que no tenga que perder tiempo buscando todo lo relacionado con un contrato. Y por otro lado, estandarizamos la forma de trabajo. Es decir, de que todo aquel abogado que vaya a llevar adelante un contrato de tercerización de servicio siempre lo va a resolver de la misma manera, con los documentos modelo y con las tareas que se definan dentro de IKEA para la generación automática y para la resolución de cada uno de estos. Finalmente, un abogado, una vez que termina de operar en un requerimiento legal, no tiene más que venir y marcar que dicho asunto ya fue cerrado. Esto le notificará de forma automática a las personas relacionadas, es decir, a la persona que nos ha hecho el requerimiento. Ahí lo que evitamos es tener que estar dándole visibilidad de forma manual a nuestros clientes internos. Por otro lado, si nosotros nos vamos al punto de inicio de IKEA, una vez que ya finalizamos lo que es el ciclo de vida de un asunto, nos vamos al tablero principal. En el tablero principal, lo que nosotros buscamos es que el abogado entienda qué tiene que hacer el día de hoy. Este tablero lo que nos brinda a nosotros es la posibilidad de entender cuáles son todas las tareas que tenemos que realizar en el día, cuál es la demanda que tenemos por parte de nuestros clientes,
cuáles son las últimas asignaciones en las cuales tenemos que trabajar. Nos ayuda a entender también aquellos plazos que tenemos como nosotros abogados en los cuales definimos quizás algún tipo de vencimiento para algún asunto legal y también cómo se integra con nuestros posibles calendarios, tanto de Google como de Microsoft, nos da visibilidad de todas aquellas cintas, de todas aquellas citas, de todos aquellos eventos que tenemos en el día. Y con esto lo que buscamos es que el abogado entienda todo lo que tiene que hacer en su jornada sin tener que estar alternando entre las diferentes herramientas que utiliza en el día a día. Seguido de esto, nos vamos a ir a la vista de equipo. Aquí lo que estamos viendo hasta ahora es una vista individual de cada usuario para que cada abogado entienda realmente lo que tiene que hacer en su jornada. Si nosotros lo que deseamos es tener visibilidad y poder entender cómo trabaja un equipo, ya nos vamos a una de nuestras vistas que es de tipo Kanban, en el cual hemos tomado esta metodología ágil para representar visualmente en qué estado se encuentra nuestro equipo. Aquí lo que nosotros tenemos son tarjetas y cada una de estas tarjetas es una analogía o representa un requerimiento legal que nos ha realizado algún cliente. Por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de entender para nuestro cliente de compras, cuáles han sido todas las solicitudes que nos han realizado y en qué estado se encuentra cada una de ellas. Poder nosotros también cambiar el estado fácilmente arrastrando una de estas tarjetas para poder darle visibilidad al resto del equipo legal y entender en estas tarjetas la información más relevante de cada requerimiento. ¿Cuál es la prioridad que tiene el requerimiento? ¿Cuántas tareas hemos resuelto respecto a la cantidad que había que resolver? ¿Cuántos comentarios y correos tenemos allí dentro? ¿Y quién es el abogado a cargo en este momento para poder llevar este asunto? Esto lo que nos brinda a nosotros es muchísima visibilidad al momento de hacer seguimiento, al momento de poder tomar decisiones y entender si tenemos riesgos respecto a las fechas, porque también actúa en forma de semáforo al darnos visibilidad de los diferentes vencimientos que nosotros tenemos, cuáles asuntos se nos han pasado, cuáles están próximos a vencer, y cuáles son aquellos en los que tenemos mayor holgura para poder resolverlo. Por otro lado, también lo que brindamos es una visibilidad en forma de calendario. Esto sirve muchísimo para que el equipo legal entienda día a día cuáles son aquellos plazos que tiene que ir cubriendo y que no tenga riesgo de que se les pase en esto, riesgo que puede ser obviamente perjudicial para cada una de las organizaciones. Por otro lado, una vez que nosotros tenemos todo lo que es la vista de equipo, nos vamos un poco más hacia lo que es el cliente interno. El cliente interno en KEA también lo que puede realizar, además de enviar correos electrónicos, es que puede participar dentro de la herramienta haciendo uso de lo que es el portal de autogestión. En el portal de autogestión, el cliente interno podrá generar sus propios tickets de forma tal de que lo que le brinda es la posibilidad de luego revisar en qué estado de avance se encuentra cada una de las solicitudes e incluso interactuar y trabajar de forma colaborativa con el equipo legal. Finalmente, con todo este proceso, lo que buscamos en KEA es que el abogado tenga la posibilidad de encontrar información que le ayude a hacer toma de decisiones. Es decir, toma de decisiones realmente apalancada en datos y que el abogado pueda realmente mostrar cuál es el valor agregado que está brindando hacia la compañía. ¿Qué cantidad de asuntos hemos nosotros resuelto por tipo dentro de lo que es el equipo legal? ¿Cuál es la demanda que tenemos por cada uno de los diferentes clientes? Como así también entender cuál es el balanceo de carga que hay en el equipo legal. Si tenemos oportunidades de distribuir el trabajo. Y finalmente ya poder ir hacia lo histórico y entender cuáles son los tiempos de demora que estamos teniendo como equipo. Donde aquí podríamos encontrarnos con diferentes oportunidades de mejora, donde realmente se podría revisar cuáles son las demoras que tenemos por cada uno de los diferentes asuntos, o incluso empezar a medir la satisfacción que tenemos con nuestros clientes internos, dado que también nos permite entender las demoras que tenemos con cada uno de ellos. Con eso cubrimos las principales funcionalidades de KEA, donde cerramos todo lo que es la gestión de los diferentes requerimientos legales que se pueden llevar dentro de la herramienta, con todo el feedback que finalmente te da a nivel de información y datos. Grecia, no sé si estarás de acuerdo, pero lo primero que destaca de KEA es su usabilidad, quiero decir, su look and feel, su aspecto realmente amigable. ¿Estás de acuerdo, Grecia? Sí, 100% de acuerdo. Creo que es una gran herramienta para la función del abogado. Solo que también me gustaría saber si KEA es
100% seguro por el tema de la protección de datos personales o seguridad de la información. Perfecto. Bueno, gracias por el feedback. Primero, respecto a lo que es usabilidad, sí, totalmente hemos trabajado entendiendo muy bien cuáles son las necesidades de los abogados, reducir la menor cantidad posible los clics para el uso de la herramienta y la navegación. Y respecto a lo que es seguridad, bueno, estamos en un mundo legal, que es nuestro mercado, así que ahí hemos tenido muchísimo ojo y muchísima atención en todo lo que es privacidad de datos, en todo lo que es la seguridad, la encriptación de la información, y eso está totalmente cubierto por nuestro equipo de trabajo también. Guillermo, hemos visto una de las funcionalidades. Primero, el rollo este de las tareas que se pueden ser arrastradas como si fuera la aplicación Trello, mola mucho, está muy bien. Os lo habéis currado en experiencia de usuario, la verdad es que sí. Hemos visto funcionalidades del tipo compartir con el cliente, como esto que habéis llamado portal de autogestión, que está muy bien un poquito por la orientación al cliente que tiene. Y también hemos visto enviar a firmar. Háblanos con qué tipo de firma electrónica estáis integrados y alguna integración que también destaque. Bueno, primero que nada, nosotros nos hemos enfocado en integraciones con lo que es la suite de gestión, principalmente de todo lo que es repositorio documental, correo electrónico y calendarios. Entonces ahí partimos por integraciones con Google y con Microsoft, en el cual estamos totalmente integrados con ambas suites para todo lo que es correo electrónico y calendario. Nosotros en este momento estamos trabajando en todo lo que es la integración con la parte de repositorio documental, más que nada para que cada cliente pueda trabajar con su propio cuenta o sitios de SharePoint y seguido de eso con todo lo que fuese Google Drive. Y también estamos trabajando en lo que son diferentes proveedores de firma electrónica, como DocuSign, y tenemos algunos otros en Chile en los cuales estamos avanzando para que directamente nosotros podamos proveer como servicio la firma electrónica dentro de IKEA. Sabemos que es una de las principales funcionalidades que se necesitan en los equipos legales.